You'll hear the rumble in the jungle. It's the new kids bang on the bongo, shaking your maraca, mama bomba tu mambo. When the sound of the drum better run through the jungle. You'll hear the rumble in the jungle. It's the new kids bang on the bongo. Jungle music, lose it like wah. Turn the lights on, baby, turn the lights on. Primo finna snap, bite back like a python. It's another language, it's about survival. In a generation, a bomba revival. This for your grandma, your sister, ashe. This for tradition from back in the day. This be that noosh, Caribbean vibes. I catch a wave, I come in with the tide. Eyes on the prize, yo, we tryna break free. They don't want a revolution from a little colony. Culture is a weapon when they seek and destroy. Too many years of neglect and avoid. I can make a run, run sound of my gun, gun. You could try me, but I'm not the one, hun. I make magic, I make rebel music. My pen's a machete and I know how to use it. I hope y'all dancing in y'all seats over there. Let's go. Let's go. Fist up for my Haitians, Cubans and Jamaicans, all of the Caribbean, the people's liberation. Make a shake, a boom, boom. Beauty like a zoom, zoom. Hot like fire, take you higher, die your time will consume. I can hear that grito down in Puerto Rico. Hustle for the agriculture, seeds and rice and beans. Go Guantanamo Bay Area, y'all outside vicarious. I'm under the sun while the moon is in Aquarius. Baby bully bomba, guaguanco and soca. Got hands on, test them out in them streets or on them congas. Run, gun, gun, go and get that bun, bun. Bun. Ready for the rebellion, finna be a champion. Tell me what the f*** is up with politics now. Got a gun, got a badge, got the hood burning down. Got a demonstrator capped all the white girl raps. You can swallow down a lot, but you vomit up a fact. Paint the White House black, run it back, take it back. This attack on my bros got me down to react. Ground face down when they run up in a trap. With a slap in the face again, we not gon' snap. People united, cannot be divided. We dig up the truth while you trying to hide it. The system we fight it, the fire we light it. My throne is the highest, you cannot deny it. Wanted as dead, but we fully alive. I see the future indigenous rise. Surprise, our ascension is nigh. The scroll is endless, revenge will be mine. Oh, we get up and go. Oh, we get up and go. Oh, whoa. Take flight underneath the moonlight. Take flight underneath the moonlight. Muchas gracias, mi gente. I am Dizzy Jenkins, and that's been your song. Gracias, gracias, Dizzy Jenkins. She rocked the house. Gracias. Mientras ustedes están disfrutando, aquí yo he estado, pero stressing, porque por alguna razón no puedo ver mis breakout rooms y todavía hay personas que necesitan estar asignadas. He compartido el hosting con varias personas. No sé si eso es lo que no me permite. Si alguien tiene un poco más de expertise, voy a more y me dice enable, but I have it enabled. I have enabled the wait, not the waiting room. I don't have the breakup room. So, ¿alguien tiene alguna idea? Nicole, do you have access? Who, me? I don't have access to the breakup room. Nicole. Oh, Nicole? Well, I texted her. She's there. Let's unmute her. Kim, ¿Tú puedes verlo en tu pantalla? Porque yo no me aparece. No sé si es porque soy... You got it there? I'm looking. ¿Y Abasha no pudo entrar tampoco? No. Can we move on with Pablo while we solve this problem? Pablo, ¿estás listo para nosotros? ¿Dónde está Pablo? Hello. Hola. Okay, ¿estás listo?
If you give me like 2 seconds to set up the poem. Oh, that's okay. We can give you 1 and 2 and whatever you need, because we're still working over here, trying to figure out how come. Okay, I'm good to go. You can go ahead. Está bueno, mi gente. Pues, disculpa, like, ahead of time, because I'm going to fuck around and sing a tiny bit, which I got no business doing, but yeah, it's all love. Esta se llama Cambiemos el Himno Preciosa. Isla del Caribe, en mi pecho vive, Borinquen. Cada 23 de septiembre, arde una fiebre en cada boricua por la independencia. Pero este año, cambiemos la esencia y pongámosle un poquito más de conciencia. Dejemos por fin que en paz descanse Betance y a su lado Ojeda, y que una nueva era de boricua grite pa' fuera, Yankee, pa' fuera. Celebremos a Lolita Lebrón, a Blanca Canales, a Julia de Burgos, y a todas las que han levantado el grito por nuestra libertad acá, en la diáspora, desde Silvia Méndez a Silvia Rivera, en las escuelas, en las calles, contra la brutalidad homofóbica de los fiscales. Cantémosle preciosa con Guille de Marc Anthony a todas nuestras hijas de la libertad. Pero eso sí, con nueva letra y nuevo coro. Y hablando claro, cantemos con la verdad. Que en nuestra historia no existe negra, sino blanca maldad. Que el grito del Ares, que tronó por todos los campos, ríos y manglares y todos los más sagrados lugares de nuestra isla y sus mares, fue un grito contra la esclavitud. Un grito con negra virtud. Basta ya de celebrar y santificar la supuesta hidalguía de las tierras de Colón. La tierra de la espada, la encomienda, la esclava, and the genocidal misión. Basta ya de imaginar al indio bravío como un artefacto extinto, porque el taíno sigue tan fuerte y tan vivo como el mismo pelo mío. Cantemos una nueva canción, un nuevo coro, que preste honor y atención a nuestras verdaderas madres tierras, nuestra madre negra y nuestra isla eterna. And you might say, what's so wrong? It's just a song. But truth in music matters. Or rather, indigenous legacies and Puerto Rican Black Lives Matter. We got to do better now more than ever, because we may remain the oldest colony, but even before Un Grito de Lares, our freedom was never simply a question of status. Despierta, Boricua. Our freedom has always been a practice. The rebellion of 1511, planned and nurtured in palenques, the indios y negros rebeldes, dashikis, head wraps and culture woven into bomba skirts, elders healing and creole woven into bomba verse, yucahu tattoos that prove, no matter how hard the colonizers try, the culture can't die. Our freedom is cultura, perreo, bomba y plena, sofrito en el sartén, barriles en la acera. Our freedom requires la isla y la diáspora entera. Así que pa'l carajo el sitio, pa'l carajo el tono, el ritmo de tu grito. Lo que importa es que Puerto Rico cuente contigo. Afilen los machetes, afina tu pandero, que este temporal requiere el pueblo entero. Isla del Caribe, en mi pecho vive, Borinquen. Gracias. Pues, les quería decir que cuando comenzamos con la planeación del programa, muchas personas no podían decidir a qué cuarto querían entrar. Si querían entrar al conjunto Ilé, si querían entrar al cuarto de Nelson Dennis, o si querían entrar al cuarto de José López. Todos estaban, ay, pero nos vamos a perder este otro. Pues parece que el universo ha conspirado para que todos escuchemos los tres participantes. Entonces, queríamos
con eso me gustaría ver quién le gustaría ser primero en hacer su presentación, porque por alguna razón no puedo encontrar mis breakout rooms. Entonces, si compartimos ahora los 20 minutos y los añadimos a los 20 minutos que había de presentación, podemos hacer, cada uno nos puede hacer su presentación. ¿Qué les parece eso? ¿Te parece buena? ¿Verdad? Entonces, así todos tienen la oportunidad de escuchar la presentación de todos y no nos quedamos con los deseos de que, ay, no pude escuchar la presentación de Nelson o de José o de Conjunto ILE. Entonces, ¿algún voluntario que quiera ir primero? Estoy viendo la pantalla, a ver. Mariluz, ¿quieres comenzar? Perfecto. Sí, entonces, podemos ir primero. Me acompañan por aquí Kimberly Figueroa, que pudo entrar, Kimberly Figueroa, y Cristina Carrasquillo, compañeras del colectivo ILE, y de verdad que es un honor y un tremendo placer estar acá en la tarde de hoy compartiendo en este manjar. Ha sido un manjar. Tengo mucho cariño con nuestra gente del área de la Bahía. Viví 7 años en el área de la Bahía en los años 70, 80. Cristina también vivió allá en un momento dado. Y por ahí está Mami, así que un fuerte abrazo a mi mamá también. No he visto. Está en la tertulia. Ada, Mami está por ahí. Un fuerte abrazo. No he visto. Y también, por supuesto, forma parte de este colectivo que busca conspirar aquí en Puerto Rico y más allá. De hecho, el colectivo ILE nace en el 1992. Un grupo de compañeros, compañeras, fundaron esta organización llegando de Estados Unidos a Puerto Rico, y poco después, unos años después, formé parte de esta iniciativa. Originalmente, una organización compuesta por hombres y mujeres, pero orgánicamente se fue transformando y creciendo, y la comunidad asesora está compuesta por 15 mujeres, más o menos. Buscamos, diría yo en términos bien resumidos, dos áreas, trabajar en dos áreas generales, en términos de la denuncia del racismo antinegro en Puerto Rico, que ha estado aquí presente en este manjar. Esa denuncia es importante todavía visibilizarla, hacerla constar a través de diferentes medios, y de que el racismo antinegro se da de forma sistémica, sistemática, cotidiana, a nivel institucional. Y en segundo lugar, también pues con una agenda decolonizadora. Así que hemos estado en proyectos antimilitares en Puerto Rico, en la lucha de Vieques, en diferentes denuncias a lo largo de los últimos 28 años ya. Esas son las dos áreas bien generales, y pues tenemos un enfoque educativo, un enfoque que busca esa transformación a nivel institucional, y por supuesto trabajamos con un lenguaje antirracista. Eso es parte de todo este proceso, el poder apalabrar y nombrar y decir qué es raza, de dónde surge la raza, de dónde surge el racismo, desde ese enfoque histórico, ¿verdad? Y de denuncia. Y como algo que aprendemos, que no es innato. Ese proceso pues se da a través de diferentes proyectos que tenemos de índole comunitario y de índole también institucional, específicamente en escuelas y comunidades escolares hemos estado trabajando. Por supuesto, trabajamos con el tema de las interseccionalidades, como mujeres puertorriqueñas, negras y otras intersecciones, mujeres con diversidad funcional, mujeres que se identifican sexualmente de forma líquida, ¿verdad? No binaria, y hombres también, y personas que se identifican de forma no binaria.
Así que esa es otra de las áreas en la cual trabajamos, desde las intersecciones. La cuestión de clase social, por supuesto, también. El tema del colorismo, las tonalidades de piel importan. Son importantes y es importante en la medida en que estamos denunciando el racismo como una lucha de poder que se da en las diferentes instancias. Y voy a mencionar rápidamente tres proyectos para darle el espacio a Kimberly, que va a enfocar en unos proyectos comunitarios que tenemos. En primer lugar, tenemos una campaña de cara al censo 2020. Como ustedes saben, pues estamos en proceso de completar el censo en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico. Y como recordarán, en Puerto Rico en los últimos años, la mayor parte de la gente desde el año 2000 para acá se ha identificado como blanca solamente en Puerto Rico. O sea, en el año 2000, 80% se dijo blanca. En el año 2010, 76% se dice blanca. Solamente blanca. Más blanco que estados de Estados Unidos, más blanco que países europeos. Así que eso, la cuestión de identidad racial es un aspecto que tenemos que seguir trabajando en el marco del racismo, ¿verdad? Y tomando en cuenta que ciertamente el censo es un instrumento impuesto por Estados Unidos, por lo tanto las categorías son de Estados Unidos, sin embargo, es la herramienta que tenemos ahora mismo para poder hacernos contar y que se pueda utilizar esta información para desarrollo de política pública, de investigaciones, entre otras áreas. Segundo lugar, tenemos el proyecto de Arrancando Mitos de Raíz, que es un proyecto que busca educar sobre el tema de racismo desde una óptica histórica, y aquí tenemos un libro que publicamos junto a varias compañeras del colectivo ILE, se llama Arrancando Mitos de Raíz, es una guía antirracista de la herencia africana en Puerto Rico desde una perspectiva antirracista, y este y otras iniciativas, por primera vez, las vamos a estar integrando para capacitar y proveer desarrollo profesional a maestros y maestras del Departamento de Educación. Vamos a estar capacitando en los próximos meses a 350 maestros y maestras de estudios sociales. Pero entonces ese es el inicio de todo un proyecto donde vamos a continuar capacitando desde esta óptica antirracista. Por supuesto, trabajando con una serie de mitos sobre África, mitos como, y aquí lo han expuesto muy bien en los poemas, me parece una forma bien sólida y que ahí hay puentes que tender, como que, por ejemplo, hay que visibilizar la resistencia, la afirmación, las luchas, el cimarronaje que se dio históricamente. Nuestros ancestros y ancestras no eran pasivos. Hay que documentar y visibilizar esas luchas de resistencia. Y este libro lo que busca es desenmascarar, visibilizar las formas de lucha que se dieron y un poco reescribir, remirar y reconstruir esa historia para nuestros niños, para nuestras niñas, desde escuela elemental. Finalmente, el último proyecto del cual quiero hablarles es del programa Radial Negras, que dirige Bárbara Abadía Resach y también Glorian Sach Antonetti. Es un programa que sale en Radio Universidad y busca precisamente visibilizar las aportaciones actuales de mujeres afrodescendientes y negras. Así que es un espacio radial todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. También hay unos podcasts, esto sale por Radio Universidad y yo creo que es una oportunidad de puentear, de hacer puente. El último programa fue con una compañera de Puerto Rico en México, otra compañera en Colombia. Así que son oportunidades las que se pueden dar a través de este proyecto para entrelazar puentes de aquí y de allá. Kimberly, te lanzo el batón. Hola, hola a todos. Buenas tardes.
Básicamente, pues para continuar con lo que bien Mariluz ha estado comentándoles, que era un poco, pues, hablarles de lo que son los proyectos comunitarios, más bien, ¿verdad? Porque Colectivo ILE, dentro de su proceso de colonial y antirracista, tiene procesos comunitarios tanto, y quiero hablar de comunidades tanto físicas como las no físicas, ¿verdad? Grupos de personas. Me voy a referir específicamente a lo que nosotras le llamamos los calderos de ideas. Calderos de ideas fueron unas reuniones que se hicieron a raíz del huracán María acá en Puerto Rico. Me imagino que ustedes saben que fue súper devastador, ¿verdad? El paso del huracán. Sin embargo, nos dimos cuenta que más allá del asunto de la infraestructura, teníamos que bregar con unos asuntos más sociales, y asuntos más comunitarios. Un poco también pienso que mucha gente se dio cuenta de que no somos un pueblo tan blanco como dicen en el racismo luego del huracán. No sé cuántos de ustedes se recuerdan que el mismo Trump vino a tirarnos papel toalla pensando que con eso resolvía el problema. Lamentablemente mucha gente se dio cuenta ahí que no somos tan blancos como se ponen en el censo. Así que a raíz de esas cosas, durante todo el año 2018 hicimos una, yo le llamo gira, ¿verdad? Pero básicamente fuimos alrededor de diferentes pueblos de Puerto Rico a reunirnos con mujeres afrodescendientes o como sea que se identificaran en estos pueblos para que no solamente habláramos de su experiencia con el huracán, dando, ¿verdad?, por hecho de que cuando pasó el huracán, una de las cosas principales que se quería levantar o que se quiere levantar en la infraestructura, pero bien pocas veces se trabaja con lo de adentro, ¿verdad? Con lo que, ¿cómo te sentiste? Porque pues el lema en ese momento fue Puerto Rico se levanta, ¿verdad? Pero nos levantamos en infraestructura, pero no por dentro. Así que tomando en cuenta esas cositas, nos reunimos con mujeres en diferentes pueblos de la isla, hicimos alrededor de 13 o 14 de estos calderos, incluyendo Vieques también, para que las mujeres nos hablaran de su experiencia con el huracán, como primera parte, ¿no? Y salieron unos relatos bien, bien, yo le llamo parapelos, ¿verdad? En el sentido de que, pues, hubo de todo. Hubo personas que nos contaron que tenían muchos deseos de, ¿verdad?, de suicidarse por todo lo que había estado pasando. Hubo mucho dolor. Muchas personas que nos contaron que se sentían, ¿verdad?, triste porque sus hijos se habían tenido que ir a la diáspora por el asunto, así que estaban más solos que antes, ¿verdad? Muchas situaciones, pero también en una nota un poquito más positiva, hubo muchas mujeres que nos contaron, aquí yo empecé mi proceso de sanación gracias a ustedes, ¿verdad? Así que pensamos, ¿verdad?, esa cosa que es lo más bonito de todo. Y como segunda parte de estos calderos, nos sentamos con estas mujeres para que entonces nos contaran cómo eran los procesos en sus comunidades y cómo podían entonces desarrollar poder o darse cuenta de que tienen poder sin tener que esperar por el gobierno, ¿verdad? Porque muchas veces sabemos que las comunidades quienes mueven las cosas son los mismos líderes comunitarios y no esperan por nadie. Así que estas mujeres fueron quienes dirigieron el proceso y salieron un montón de soluciones bien buenas que ya entonces en el 2019, en febrero, tuvimos un junte de mujeres en el cual juntamos a todas esas mujeres que nos reunimos durante el año anterior para que entonces sacaran unos proyectos más tangibles y Colectivo ILE pudiera apoyar con lo que le llaman un seed money, ¿verdad? O un dinero. Así que salieron 5 proyectos bien buenos de ahí. Uno de ellos viene siendo comunicaciones colectivas, un poco pues para poner afuera lo que no sale en la prensa. Siempre, ¿verdad?, con un enfoque antirracista y decolonizador. Otro de los proyectos fue un programa para jóvenes del pueblo de Loíza, era un grupo de teatro foro, y a través de esas experiencias de teatro estaban hablando de incidencias y situaciones que pasan las personas aquí en Puerto Rico, incluyendo la educación sexual integral. Otro de los proyectos fue el proyecto de la Conde, es una escuela que estuvo abandonada, y el gobierno la estuvo utilizando de vertedero. Así que esto fue en San Antón, en Carolina. Con ese dinero estas personas pudieron rescatar esa escuela y hoy día es un espacio comunitario y hasta una incubadora de negocios. También hay un huerto comunitario. Hay un proyecto que se llama El Hangar, que es una comunidad para las personas queer y la comunidad LGBT. Se hizo una donación a ese grupo para que pudieran hacer una cocina y otros arreglos. Y se me está quedando un proyecto que ahora mismo no me acuerdo.
Ah, ok, el otro era en Caguas y también era para un grupo que se llama Hermanes de la Calle, y un poco es para trabajar con las personas que hacen trabajo sexual en las calles, ¿verdad? Que es un tipo de trabajo que casi nunca se habla, pero igual son seres humanos y tenemos que cuidar, son parte de nuestra comunidad. Ya luego de eso, nos hemos movido durante este año a trabajar con lo que es la vivienda digna. En Puerto Rico la gente piensa que tener vivienda digna son cuatro paredes, pero pues dentro de esas viviendas pasan un montón de otras cosas y, ¿verdad? Para hacerte el cuento largo o corto, una vivienda digna no solo requiere del asunto de la infraestructura, sino también de no sentirte discriminado, de sentirte en paz, de tener un espacio en el cual tú puedas llegar y puedas descansar. Así que, pues, dado eso, nos dispusimos a problematizar el asunto de vivienda digna en Puerto Rico y todos sus retos, ¿verdad? Con lo difícil que es adquirir una vivienda en Puerto Rico siendo puertorriqueño versus las leyes 20 y 22 que hacen que la gente extranjera pueda venir a Puerto Rico a hacer básicamente lo que les da la gana. Así que nos dispusimos a hacer también una gira, le llamo una gira, pero básicamente fuimos alrededor de varios pueblos de la isla a hablar sobre esos retos de vivienda digna y también un poco a problematizar y a que la gente se diera cuenta que también tiene el poder de tomar decisiones sin tener que esperar por nadie. Eso se nos vio interrumpido por el asunto de la pandemia. Obviamente, pues no podemos estar ir pueblo por pueblo como lo hacíamos antes, pero lo que hemos continuado son las conversaciones de manera virtual y hemos tenido unas juntas que le llamamos juntas de saber antirracista y básicamente son juntas virtuales, ¿verdad? A través de nuestra página de Facebook, a través de Live, a través también de Zoom, y hablamos sobre diferentes tópicos. Hemos tenido varios, uno de ellos, el más reciente que tuvimos, que fue la semana pasada, estuvimos hablando con la gente, con representantes del sur. Ustedes saben que en el sur de Puerto Rico han habido no solamente pasó el huracán, sino también los temblores, también la pandemia, hay mucha gente que todavía está sin casa, y ese es un tema que ni tan siquiera se habla en los debates de los políticos. Eso es, o sea, la gente no tiene casa. Y eso es un tema que ni se habla. Así que un poco quisimos volver a poner eso afuera. Y estamos también trabajando con unas donaciones también que hemos recibido para pasar el dinero hacia adelante a esos proyectos que se están dando en el sur. Uno de ellos también es, por ejemplo, que se quieren instalar unas 20 cisternas de agua en el sur. Así que hemos estado haciendo ese tipo de donaciones, ese tipo de alianzas. Así que los juntes básicamente se dedican a poner conversaciones que normalmente no se hablan, pero obviamente le estamos dando todo el tiempo esa mirada antirracista como afrodescendientes que somos en Puerto Rico. Todo el mundo puede participar. Si van a nuestra página de Facebook y en Instagram, pueden conseguirnos así como Colectivo ILE. Ahí ponemos todas las promociones y pues ahí sale todo lo que estamos haciendo. Obviamente ahora es de manera virtual, pero todas las promociones las ponemos ahí y pueden entonces también estar al pendiente. Nuestro website es colectivo-ile.org. Y nos consiguen en Facebook y en Instagram como Colectivo ILE. El podcast que les estaba mencionando, Mariluz, lo pueden conseguir en Spotify, quienes tengan Spotify, ¿verdad? Y también hay otras plataformas, pero se llama Negras, de Radio Universidad. Todos los programas, si lo quieren escuchar en vivo, quienes tengan acceso, ¿verdad?, a emisoras en Puerto Rico, sale los viernes, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde por Radio Cadena Universidad. Y ese mismo programa que sale el viernes es el que va a salir en el podcast próximamente, el lunes o martes de la próxima semana. Pero si ya lo tienen, ahí tienen un listado de los programas que ya han pasado, están todos bien interesantes. A mí me encantan todos, ¿verdad? No es porque es el colectivo. Pero un poco también pone ahí la conversación y pone ahí afuera esas conversaciones que se tienen que dar desde personas que somos racializadas aquí en Puerto Rico, muy a pesar que la gente piensa que aquí en Puerto Rico no existe el racismo. Así que pues, creo que a grandes rasgos eso es. No sé si de ahí pasemos a las preguntas o como sea, pero nada, agradecida por el espacio. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Mariluz, ¿hay alguna otra persona que... Cristina, si quieres traer alguna idea para cerrar. Bueno, una de las cosas de la cual yo también viví casi 20 años en San Francisco, así que mi corazón está por allá con ustedes, pero nada, otra de las cosas que nosotras hablamos mucho aquí en Colectivo ILE es sobre la situación colonial de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos,
Y yo viviendo allá, pues me daba cuenta de cuánta ignorancia y cuánta falta de entendimiento había sobre lo que es nuestra ciudadanía, que sabemos que es una ciudadanía de segunda clase, que no podemos votar por el presidente, que obviamente tiene sus límites y así nos tratan también. Pero por darles un ejemplo, yo que estoy a cargo de desarrollo del colectivo, tengo que estar constantemente explicándole a las fundaciones que Puerto Rico queda un poco en el limbo, sino completamente en el limbo cuando estamos hablando de cuestiones. A veces somos internacionales, a veces somos parte, entre comillas, de Puerto Rico, y hay mucha confusión, por ejemplo, en las fundaciones. Ellos le dan dinero a organizaciones en Estados Unidos y no nos incluyen a nosotros. Cuando los problemas de nosotros, muchas veces yo envío correos electrónicos explicando en detalle, nacen a raíz de esta relación colonial, primero con España y luego con Estados Unidos. Entonces, el tiempo que yo estuve allá, fue obvio que la gente no entendía la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos. Muchos latinoamericanos piensan que porque tenemos la ciudadanía estamos ya a un nivel más, tú sabes, que lo tenemos todo, cuando es todo lo contrario. La colonia es como una finquita de Estados Unidos y no, eso es algo que no entienden. Y ahora que estoy con Colectivo ILE, pues es algo que se convierte bien obvio, dado mi trabajo en desarrollo, el tener que estar constantemente lidiando con fundaciones que tampoco entienden esta relación. Yo he estado en contacto con personas en la diáspora y que conozco allá en el área de la Bahía, y en Nueva York, en Chicago, y pues eso es una de las cosas con las cuales ellos me ayudan, esas organizaciones, a regar la voz sobre Puerto Rico, a explicar lo que es la relación colonial que tenemos con los Estados Unidos. Pero quisiera poner una pregunta ya a ustedes, ¿cómo ustedes ven las posibilidades de colaboración entre la diáspora y el colectivo ILE, por ejemplo, el trabajo que hacemos de colectivo ILE, de colonizador y antirracista? A mí me interesa saber qué ideas tienen ustedes. Como hoy tenemos un programa ya y estamos cortos de tiempos, les quiero invitar, porque esto es solamente como mojarnos los pies. Vamos a tener talleres donde se van a presentar todos esos problemas de la colonización, del racismo, del voto, de todos esos. Y entonces vamos a continuar colaborando y trabajando juntos. Si tú estás interesado, puedes ponernos tu información en el chat y así nos podemos poner en contacto todos. ¿Ok? Gracias. Gracias al colectivo ILE por haber estado con nosotros aquí. ¿Ya terminaste o tenías algo más que decir? No, solo quería dar gracias. Gracias. Ok, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y pues comenzamos con unos poquitos de dificultades, pero queremos mover el programa. Y tenemos personas que están aquí desde Chicago, de Nueva York, y queremos ver si podemos mover para que puedan hacer su presentación también. Y estaba pensando que si Dennis Nelson, ¿está listo? ¿Estás listo, Nelson? Can you hear me? Are you able to hear you? Yeah, you're muted, but I can. ¿Me puedes oír? Sí, we're ready. Okay. You want me to say a few words now or later or what? Yes, you can start your presentation. Okay, can you hear me? Yes. Yeah, okay, there's one thing I wanted to share that I'm really inspired by the singing and the soul and the culture, and it means everything. I mean, that's what we have. And I don't mean to be pessimistic at all. I just want to inject one note of upcoming realism, that, you know, to take this energy and focus it.
I'd like everyone to know that the liquid natural gas industry has bought Puerto Rico. Pedro Pierluisi has been proposing liquid natural gas bills in as while he was resident commissioner for a number of years, and now with this fraudulent election that's occurred, where neither Yulín, I didn't have a dog in this fight. I'm not like proposing an acolyte for Yulín or Batia, but I find it extraordinary that after all this fraud, the candidate that is going to be up against Pierluisi is Carlos Delgado. I'm sure he's a fine man, but el alcalde de Isabela, I never really know much about him, but what is very clear to me is that 501c Citizens United and 501c4 dark money organizations have basically bought the power grid of Puerto Rico, and they're going to be hydrofracking and introducing liquid natural gas for the next 20, 30, 40 years. It is a multi-billion dollar industry, and Puerto Rico, yet again, has gotten fucked. Puerto Rico has now been bought by the liquid natural gas industry. And I just wanted to, this is unfortunately, this is the kind of outrage that that brought El Grito de Lares, to happen. So hopefully I can inject this note of outrage. Remember that I said it? Remember what Pedro, take note of what Pedro Pierluisi, the first executive orders that he puts into effect the moment that he takes office. When the Jones Act was developing some steam, Rosselló, I was actually willing to have a discussion. Suddenly, out of nowhere, he said the Jones Act is off the table. You know why? Because very clear to me, Pierluisi called him and says, if we eliminate the Jones Act, I can't be a lobbyist getting an exemption for the liquid natural gas industry. And there's a lot of money in that. Now it's on steroids. They've gone beyond that. They've gone beyond the Jones Act. It is a multi-billion dollar industry. Pedro Pierluisi es uno de los muchos vende patria con que tenemos que tratar. So I'm just letting you know that, I'm listening and I'm all with you. And I know, but if you want to have an upcoming fight and somewhere to focus your energy, remember, maybe I'm wrong, but I am almost 100% certain that within 6 months, the power grid of Puerto Rico is going to be in the hands of the hydrofracking industry, liquid natural gas, and indirectly, the people that have been financing Donald Trump for the last 4 years. That's all I wanted to say. Well, thank you. Thank you for your presentation, and thank you. Wow, everybody, man, wow. Si esto no nos levanta, no nos va a levantar nada. If this doesn't make us angry, nothing will. No fracking. No fucking fracking. Okay. Entonces, we have enough earthquakes. Tenemos el director del Centro Cultural Puertorriqueño en Chicago, y él es catedrático y también es el hermano de Oscar López Rivera. Ustedes saben que estuvimos aquí trabajando fuerte cuando Oscar estaba en la cárcel, y gracias al apoyo de toda la comunidad puertorriqueña aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico, ya contamos con él en la calle, ¿verdad? Allí donde quiere estar haciendo su trabajo. Entonces, con eso los dejo con José López. I keep trying to. Un momentito. Unmute. José, yo creo que por tu lado tienes que hacerlo. Ahora está bien. Ahora está bien. ¿Me puedo oír? ¿Me puedo oír? Todavía no. Pero... Sí, lo podemos oír. ¿Sabes lo que? Perdón, entendí, me puedo oír. Y yo dije, no, todavía no, lo queremos escuchar. No, pues muchísimas gracias, Silvia. Gracias a todos los que son parte y constituyen parte de este grupo que se reunió hoy para celebrar nuestro grito de la independencia. Y muchas gracias a todos los que hicieron posible la libertad de mi hermano,
que estuvo encarcelado 36 años y medio, que verdaderamente es sin duda alguna un proceso extraordinario para cualquier ser humano. Le hablo obviamente desde la perspectiva de un boricua que se ha criado casi toda su vida en los Estados Unidos. Yo llegué aquí a Chicago en el 1959 y he vivido en este barrio boricua desde ese entonces. Y nosotros en este espacio hemos reclamado un espacio que llamamos el Paseo Boricua, que está enmarcado con las dos banderas más grandes del mundo hechas de acero. Y obviamente honran la presencia y la persistencia puertorriqueña en Chicago, porque los primeros boricuas que llegaron a Chicago en los 40 vinieron a trabajar en la industria del acero. Y esas banderas son hechas de acero, fueron hechas para durar 500 años. Miden 59 pies de alto y 56 pies de ancho. Y fueron construidas con tubos de acero, porque la generación de mi padre vino a trabajar en la industria de los tubos de acero, pipelines. Y esos tubos obviamente están soldados porque otra generación de boricua llegó aquí a Chicago a trabajar en la industria de la soldadura. Así es que en este monumento recogemos esa experiencia de la persistencia, de la presencia y persistencia de los boricuas en Chicago. Me agradó mucho la presentación de las compañeras Kimberly y Mary Lou, hoy Cristina, que obviamente hablan de algo bien importante, y es la necesidad de desarrollar un proceso de autogestión basado en las instituciones paralelas. Y eso es lo que hemos hecho en Chicago por los últimos 47 años, cuando mi hermano Oscar salió de Vietnam, como soldado en Vietnam en el 67. Un año antes, aquí en Chicago, se había realizado el alzamiento más grande y quizá el más expresivo. Duró 3 días en las calles aquí, en este barrio, donde duró 3 días una lucha intensa en contra de la brutalidad policíaca, de la marginación de los puertorriqueños en todos los ámbitos sociales. Y él regresó de Vietnam y se dedicó a organizar nuestra comunidad. Yo compartí esa experiencia con él por muchos años, y en el 1972 fundamos la única escuela secundaria en los Estados Unidos que tiene un currículo puertorriqueño y puertorriqueñizante y lleva el nombre de Pedro Albizu Campos. Y de esa escuela creamos un sistema que se llama The Alternative School Network, que ya cumple más de 46 años, y fundamos hace 20 años una serie, un colectivo de escuelas que se llama Youth Connection Charter School, donde hoy en día tenemos 23 escuelas pequeñas que sirven a estudiantes afroamericanos y latinos, que 23 escuelas independientes con un currículo informado por las experiencias de esos jóvenes. Y los que son los llamados dropouts, que nadie quiere, nosotros le damos la bienvenida. Y esa escuela en el año 2022 va a cumplir 50 años de existencia. Ese modelo
nos ha llevado a nosotros a crear una serie de iniciativas que hoy en día incluyen más casi 20 distintas iniciativas. Y quiero decirle a ustedes que el 23 de septiembre, este miércoles pasado, celebramos 3 iniciativas más que hemos forjando, y una es un centro trans para servir a la comunidad transgénera en Chicago, y fue dedicada a una boricua transgénero que es una de las personas mayor de edad que ha sido parte de nuestro trabajo por décadas ya aquí en Chicago, y es Lisa Rivera. Dedicamos otro centro para la salud mental y bregar con el trauma generacional y histórico, que lleva el nombre de la doctora Helen Rodríguez Trías, quien fue la mujer que puso la situación de la operación en Puerto Rico y de la esterilización masiva en Puerto Rico. Y también lleva el nombre de una afroboricua, la doctora Virginia Bishop, de aquí de Chicago, que dedicó su vida al mejoramiento de nuestra comunidad en términos de su salud y que murió el año pasado. Así que tomamos esa oportunidad del Grito de Lares para celebrar nuestro legado de autogestión, que lo inició en nuestra vida política y histórica Eugenio María de Hosto en el 1856 y 57, cuando regresa de estudiar en París medicina y se dedica a exclusivamente a brindarle servicios médicos a la comunidad esclavizada y a los pobres de Puerto Rico en el medio de quizá la peor epidemia que ha tenido Puerto Rico de cólera en el 1856 y 57, cuando murieron más de 50,000 personas en Puerto Rico, y se dice que él le salvó la vida a más de 3,000 personas, y se convierte en el padre de los pobres antes de ser el padre de la patria. Y esto te habla precisamente de su compromiso con la lucha social en contra de la esclavitud, en contra del sistema de libreta, que son partes pilares de sus 10 mandamientos de los hombres y de las mujeres libres. Así es que es en ese espíritu que realizamos esa celebración aquí en Chicago el 23 de septiembre, este miércoles pasado. Pero yo quería hablar un poquito sobre el rol de la diáspora puertorriqueña. La diáspora puertorriqueña no ha sido reconocida en Puerto Rico, no se le ha dado importancia, inclusive se nos han marginado mucho, y inclusive por parte del movimiento independentista puertorriqueño. Y esto se ve claramente en el hecho de que ahí en la área de la Bahía vivió uno de nuestros grandes valores, Piri Thames, que si ustedes leen su libro y conocen su vida, y Abacha, que se suponía que estuviera en este encuentro, sabe muy bien, porque convivimos con Piri Thames muchas veces en su casa allá en la Bahía. Y Piri Thames fue parte de toda esa tradición de la literatura riqueña, de New York Rican Poets and the New York Rican Literature, porque en Puerto Rico se rechazó la idea de que los puertorriqueños en los Estados Unidos no éramos puertorriqueños porque no hablábamos español, que habíamos abandonado a Puerto Rico. Todo eso fue parte de un purismo cultural en Puerto Rico que marginó a los puertorriqueños y que obviamente le dio también un espíritu de resistencia a muchos jóvenes boricuas como Pedro Pietri y hoy en día Esmeralda Santiago, y un grupo de puertorriqueños que han creado
una letra, y Abacha, por supuesto, una literatura puertorriqueña en los Estados Unidos. Y nosotros reclamamos un espacio en Puerto Rico, porque el problema de Puerto Rico no se puede resolver sin los puertorriqueños en los Estados Unidos. Constituimos la mayoría del pueblo puertorriqueño, y en el 1916, cuando Irlanda proclama su independencia, la proclama en el nombre de los de Irlanda y de sus hijos en América. Y así es que en Puerto Rico tenemos que resolver el problema del estatus de Puerto Rico con los hijos puertorriqueños en fuera de Puerto Rico y en la diáspora. Así es que quiero hacer una pequeña recomendación, y es que en estos momentos se va a debatir un proyecto de ley presentado por Nidia Velázquez y por Alejandra Ocasio-Cortez, que es bien importante que se le brinde apoyo. Obviamente, yo leí el proyecto, tiene unos errores y horrores históricos, pero no obstante de eso, yo creo que es un buen proyecto de ley que se debía de apoyar, y que tenemos que mandar un rotundo no a todos los que se creen que los puertorriqueños queremos la estadidad. Uno de los problemas que tenemos, y yo creo que ahorita, yo creo que fue la compañera Cristina, planteó que la gente de este país, y voy a hablar de los progresistas de este país, no conocen la realidad puertorriqueña, y hoy en día la estadidad se ha convertido en una opción para mucha gente, y se creen que el problema de Puerto Rico se resuelve obviamente con la estadidad. Y es que los estadistas en Puerto Rico, el PNP, que yo diría el PNP es una mafia, es una empresa organizada criminal, y que por supuesto está vinculada muy clara, como planteó ahorita Denis, en relación a toda esa cuestión de la gas natural. Vamos a ver que hay un problema bien serio en Puerto Rico en estos momentos, y está vinculado a este proyecto de ley, porque está vinculado a una iniciativa que los estadistas llevan a cabo en Puerto Rico para crear un ambiente para traer a su base para votar en estas elecciones, porque yo no creo que tienen, obviamente ellos se ven amenazados de que puedan ganar estas elecciones, y han lanzado este llamado para otro supuesto referéndum sobre el estatus, pero esta vez estadidad sí o no. Nosotros tenemos que utilizar nuestros espacios para urgir y exhortar a nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico a que digan no a la estadidad. Nosotros tenemos que exigir que el estatus de Puerto Rico se resuelve solamente siguiendo las pautas de ley internacional para la autodeterminación y la estadidad, que es prácticamente la liquidación de la nacionalidad puertorriqueña, no es una opción para los puertorriqueños. Y nosotros tenemos, nosotros en la diáspora, nuestros aliados en este país, tanto los latinos como los afroamericanos, como los blancos en este país, tienen que ponerse bien claro de que nosotros necesitamos un proceso de autodeterminación para Puerto Rico, en el cual los Estados Unidos claramente se comprometa con resolver ese problema con los puertorriqueños, y no que ellos vengan a darnos a nosotros las opciones. Nosotros tenemos que desarrollar nuestras propias opciones como pueblo, y las únicas opciones que tenemos es que nosotros como pueblo tenemos que decidir nuestro futuro sin tener impedimentos de los Estados Unidos en ese proceso. Porque si no es así, nosotros lo que nos puede pasar, y,
Y esa idea de que los Estados Unidos no los quieren como Estado, tenemos que sacarnos de esa idea, porque ya es algo que se ha adentrado en este país, particularmente en sectores, en el Partido Demócrata como Obama, como también hay personas en Democratic Socialist of America, en algunos de los partidos de izquierda, que se creen que el problema de Puerto Rico es uno de derechos, de derechos civiles. El problema de Puerto Rico es uno de derechos humanos, no de derechos civiles. Y por ende tenemos que exigir que fin a ese discurso, y tenemos que iniciar un proceso de nosotros mismos involucrarnos en comenzar a tener charlas y tratar de informar a los distintos pueblos en los Estados Unidos que nosotros tenemos el derecho a la autodeterminación, tenemos, nosotros solamente podemos resolver ese problema, y los boricuas en los Estados Unidos tienen que ser parte de ese proceso. Así que con eso los dejo. Gracias. Gracias a ti, José. Y como dicen aquí, that's food for thought. Nos has puesto a pensar, nos has puesto a... Y es una de los problemas o de las conversaciones que estamos teniendo aquí, que nosotros como parte de la diáspora, de los puertorriqueños en la diáspora, ¿qué tipo de papel podemos jugar? Pero eso lo vamos a seguir en otra conversación, y gracias por tu participación. Entonces, vamos a continuar ahora con un poco de música, y gracias a nuestros panelistas. Y nada más para mencionar, si al fin, si la gente quiere quedar, quizás podemos en el tiempo después tener un poco más tiempo para conversar, preguntas, todo, porque eso, todo eso nos tiene nuestras mentes muy activas, y damos muchas gracias a todos, y quizás si pueden quedar, podemos hacer preguntas y conversación después, ¿verdad? Después sí, de las... Okay. Entonces, ahora, en esa parte del programa vamos a tener música por Madelena Sayas, vamos a tener a Pablo Paredes otra vez, y vamos a tener a Taller Bombalele. Entonces... Pablo no. ¿Pablo? Pablo no. ¿No? No. Ok. Oh, es que dijo los dos a la misma vez. Disculpa. Porque ya hice. Listo. Con el permiso, yo voy a tener que salir de la discusión, porque es que tengo otro compromiso, pero muchísimas gracias. Cualquier cosa, yo estoy dispuesto a compartir con todos ustedes mi amor, y obviamente un saludo patriótico a todos y a todas. Gracias. Y José, te agradecemos infinitamente, porque yo sé que estás muy ocupado, hay cambio de tiempo y todo, entonces mucho amor y muchos deseos de que esté bien. Gracias. Silvia, ¿lista, Madelena? Muchas gracias. ¿No lo vas a decir algo? De norte a sur, y a la estrella en los montes, niño, el aire te saluda, viste del imperio de constelaciones, vencedor de prisiones, enterrador de cadenas, aquí te cantamos con amor en las velas, donde comienza el alma a iniciarse la idea. Descubridor del cielo, verdadero y presente, por donde el mundo mira, la tierra borinqueña, mis su campos,
la canción del vencedor que por ti se libera. Porque te fuiste íntimo soñando claridades y soñando a tu estrella solitaria regresa la canción del vencedor que por ti se libera. Gracias. Esta es una canción, Albi Subcampo, es una composición mía con ayuda de Feña, de un poema de la gran poetisa puertorriqueña Julia de Burgos, cantada con la ayuda de la gran Laura Echegaray, perdón, en la clave y otros instrumentos, y mi compañero Fernando Tormes en la guitarra. Es un honor estar aquí sirviendo de varios papeles. Realmente mi papel principal es más ser hija de Puerto Rico y ayudar en la lucha, y mi papel secundario es de música. Utilizo la música y la poesía como instrumento para avanzar nuestra dignidad y para expresar mi latinoamericanidad aquí en la diáspora de Puerto Rico. Y muy orgullosa de nuestras raíces. Nuestro grupo realmente tocamos música del dúo Madefeña. También nos han escuchado como María los Carpinteros. Somos un grupo de Nueva Trova, Nueva Canción. Hacemos música latinoamericana y también hemos concentrado los últimos años mucho de la música en rescatar la música de la montaña, que para mí eso es uno de los un acto de solidario y de en contra del colonialismo, es mantener nuestra cultura viva y, bueno, y muy orgullosa de ser también hija de la montaña de Orocovis, de mis padres. La próxima canción que vamos a cantar es un poema de Correger que lo hemos hecho, pero lo vamos a hacer en dos estilos. Una va a ser en décima, un seis de décima, y la otra va a ser en una plena que yo le puse a este poema tan bello, que realmente también es muy malentendido porque Correger estuvo en la cárcel, fue... él era un poeta, pero también era revolucionario. Y Andando de noche sola es un poema que realmente es una metáfora sobre la situación colonial de la isla. Andando de noche sola no es una mujer, es Puerto Rico. Aquí se lo ofrecemos. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Al caer de monte en monte, el lindo manto del día, y ya en la azul lejanía, líquida.
brindarse el horizonte, cuando al vuelo del sinsonte se ha enternecido la loma y la dulce luna asoma cercana al canto del río y oída desde el bohío, qué triste es una paloma. Cuando en traje de flores te miro sin compañía, pesado el fardo y sin guía, en un ciclón de rencores, incendios son mis amores, a los que el canto se inmola, como en llamas de amapola, hay patria por suerte viva, y por desgracia cautiva, andando de noche sola. Andando de noche sola. Andando de noche sola. ¡Eso! Fuera en la silla, nos gracias a Calabria y a Fernando Torres por
estar aquí también. Gracias. Entonces, con eso nos vamos con Taller Bombalele. Así que para seguirle el baile, prepárense a, estoy, perdón, pero tengo que bajar la, where is my share screen? Es que yo lo tengo bajado. ¿Saben qué? I think I'll need to stop recording. No, es que lo tengo aquí, pero no lo tengo aquí. Share, my share screen, no lo tengo. No, vamos nosotros, vamos al video de Bombalele. En lo que, Pablo, puedes comenzar, te puedes hacer, Pablo tiene un pequeño poema, a lo mejor en lo que. Sí, salió bien, pero. Está Pablo. ¿Por qué no puedo compartir mi screen? Los misterios de la tecnología. Chao, mi gente. Bye, Manny. Bueno, mientras se este poemita. Mira. Sí, Pablo, si puedes. Ok, pues esto es inspirado por el trabajo de Taller Bombalele, así que un honor de hacer la introducción. Bomba. Me enseñas algo nuevo cada vez que repicas sobre el cuero. Con tu tututumpa, tututumpa, tus risas sueltan sustos con los pulsos de los cuajas. Liberas consejos ancestrales y alivias males mientras bailas en las semillas de maracas taínas. Bomba bella, bomba negra, que naciste en la hamaca de nuestra comunidad y solo en ese nido cabe tu brillo. Solo en lo más sagrado de un colectivo se siente bomba de verdad. Ok. Por alguna razón no me aparece mi sharing screen. Yo tampoco no lo tengo. Ya perdí mi hosting. Sí, la maestra tiene, tengo varias personas que estaban de co-host. ¿Alguien tiene en su pantalla la habilidad de compartir pantalla? Nicole. No. No, I'm looking. Porque. Sí, yo tampoco tengo la opción. ¿Tampoco? Tampoco. Sí, y por alguna razón no me aparece. Y dejé de grabar para ver si me apareció otra vez el link. ¿Todavía está grabando, Silvia? ¿Tienes uno? Sí, no, porque lo volví otra vez a poner, porque no me salió. Silvia, tienes que ir a tu Zoom settings. Ahí es que estoy ahora. To enable screen sharing for your Zoom calls. Pero no sé si lo puedes hacer en lo que estás en el meeting ahora. Tendría maybe to restart the meeting, which I don't think. Okay. So can you ¿quién fue que dijo esto? Dizzy. Nicole, si yo me salgo, tú te puedes quedar como host. Entonces, te voy a ya estás de host. Entonces yo me voy a salir y vuelvo a entrar. You muted me.